Antes no había sala de cuidados intensivos en general. Ahora tenemos aquí en Quevedo sala de cuidados intensivos para neonatos. Satanizan el gasto público. El gasto público eres tú. La educación para tus hijos, la salud para tu familia, las carreteras para tu comunidad. Y es que Guayaquil cuenta con 7 nuevas unidades de policía comunitaria. En el viejo país, ese aeropuerto elemental de Tachina. En el nuevo país, esta extraordinaria terminal. El ingreso a Machala, como se lo merecía, una vía de primer orden. Se inauguró el edificio del SRI, cuenta con modernas oficinas, tecnología de punta. El recorrido total será de 56 kilómetros. El viaje presenta paisajes naturales como los volcanes de Imbabura y Cotacachi. Hoy, ese dinero, esos recursos del petróleo, quedan aquí, en Amazonía. Con esta vía, nosotros estamos muy agradecidos. De este precioso hospital, jamás habíamos soñado que también teníamos derecho. Todos los del sur. Aquí se formarán para la convivencia, para el diálogo, para el debate de ideas, para la búsqueda permanente de la verdad. Hoy la salud es un derecho, ya no es un negocio. Todos tenemos derecho a vivir dignamente, más aún el personal de nuestra Policía Nacional. Miles de personas tienen un nuevo y moderno hospital. Está diseñado para atender a más de 350 mil personas anualmente. Imagínense qué mágico, Santiago que trae a Andrés al mundo. Esos niños vuelven a renacer. Pensaron que asesinándolos todo iba a quedar ahí. No se dieron cuenta que Santiago y Andrés iban a nacer una y otra vez.